Y como decíamos en los títulos, el ministro de Economía, Sergio Massa, emprende un viaje importante porque viaja a China esta noche junto con una delegación de funcionarios y legisladores, entre ellos el diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. El objetivo del viaje es participar de una reunión del nuevo Banco de Desarrollo, entidad financiera de los BRICS, que preside actualmente la exmandataria de Brasil, Dilma Rousseff. También consolidar acuerdos que amplíen el uso de los yuanes previstos por el swap para el intercambio comercial con el gigante asiático y con Brasil. La delegación va a arribar el martes a la ciudad de Shanghái. Allí mantendrá numerosas reuniones. Luego continuará en Beijing. La intensa agenda del ministro prevé, junto con la ampliación del acuerdo que ya está en marcha, sumar inversiones, sobre todo en generación de energía, en minería y en transporte ferroviario de carga. También está previsto un encuentro con directivos de la empresa china Getsuba Group Corporation para monitorear el estado de ejecución de las obras en las represas del río Santa Cruz. En esa reunión se anunciaría un incremento de las exportaciones argentinas de carne. Desde el ministerio que conduce Massa, anticiparon también que tendrá una sucesión de reuniones con empresarios para promover inversiones en distintas provincias argentinas vinculadas con el desarrollo de la minería. Hablamos sobre este viaje con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren. ¿Le gusta Massa como candidato a presidente? Sí, mi candidato siempre lo conozco, yo que es mi ministro, lo conozco hace mucho tiempo. Sé lo importante que es manejar en situaciones de estas, tener coraje, tener capacidad también de articular entre los distintos sectores, los trabajadores, los industriales. Y creo que Sergio lo tiene, pero bueno, hoy su principal tarea es poder mantener el nivel de actividad, poder mantener el nivel de empleo, que eso lo estamos logrando. Lo que nos falta es terminar o bajar con la inflación para que el poder adquisitivo del salario se recupere.